Bueno, mi gente, bienvenido a una nueva entrega de su canal, Datos Música RD. Muchísimas gracias a todos por estar acá en una nueva entrega para ustedes. En el día de hoy tenemos que hablarle de lo que está trending en las redes sociales. Este inconveniente que ha surgido el día de hoy entre Lápiz Consciente y Santiago Matí, específicamente los extraditables versus los bañaperros. Y lo primero que tenemos que ver es de dónde nace este inconveniente. Si Lápiz Consciente es un rapero, Santiago Matí es un comunicador. Y lo mejor es en ambas áreas ya demostrado. De eso no vamos a hablar. El inconveniente nace luego del concierto de Don Miguelo en la Gran Arena del Cibao. Este concierto fue todo un éxito. Luego de este concierto nace la gran amistad de Lápiz Consciente, Mozart, Don Miguelo, donde se empezó a crear algo muy bonito con otros intérpretes de la música urbana dominicana. Se veía un ambiente bien bonito, bien florecido en el género urbano dominicano. Y luego de esto, entonces Mozart anuncia un concierto masivo. También todo sigue fluyendo muy bien. Aparte de esto, Don Miguelo y Lapi empiezan a lanzar música, lanzan un reggaetón que, a criterio de la mayoría de comunicadores y quienes están en este ambiente urbano, la canción está buena y la canción está siendo consumida por el público. Ya vemos cómo las emisoras la están apoyando, los DJs lo están apoyando y todo esto. Lápiz, Don Miguel o Mozart se entran al estudio a hacer una canción donde le dan sazón a la cosa con un live, poniendo varios puntos claros, todo nítido. ¿Por qué radica el problema? Todo esto que yo le comenté anterior está teniendo éxito sin la presencia de Santiago Matías y trata de tener relevancia sobre todo esto que está pasando, ya sea haciéndole la contra como lo está haciendo ahora. El problema estalla luego de un preview de una canción que tira el Alfa el Jefe, donde menciona la famosa frase que se ha popularizado en los últimos tiempos: se quedó siendo duro. Es un término que se ha popularizado para llamar los artistas que son íconos del movimiento, pero que ahora mismo no tienen una canción pegada. Que a pesar de no tener una canción pegada, siguen teniendo incidencia dentro del movimiento, las redes sociales, los eventos, porque son quienes están haciendo eventos masivos y lo están llenando. El Alfa el Jefe toma todo el mundo de sorpresa con este preview porque nadie se lo está esperando, ya que el Alfa no tiene problema directo con Lápiz, no tiene problema directo con Don Miguelo, ni tiene problema directo con Secreto, ni con Mozart La Para, que es a quien esta frase se la han querido atribuir. Esto generó múltiples comentarios en las redes sociales, a tal punto de que Lápiz el día de hoy hace un live aclarando muchos puntos. Le deja ver muchas cosas claras a Santiago Matías. Santiago Matías hace un live diciéndole muchas cosas a Lápiz Consciente también, aclarándole muchas cosas a Lápiz Consciente. Por su parte, el doctor Natra hace un live también diciéndole muchas cosas a Lápiz, aclarándole muchas cosas. Don Miguel lo pone un post, Mozart pone un post. Entonces, todo esto que nació del concierto de Don Miguelo, que podía ser algo bonito para el género, se ha convertido en un revuelo que ha activado el avispero. ¿Qué podemos sacar bueno de todo esto? Que ya no se está hablando ni de Residente ni de Cocuyuela. De quien estamos hablando es de Lápiz Consciente y este movimiento de acá de República Dominicana. Pero le voy a explicar algo. ¿Qué positivo podemos nosotros sacar de esta guerra entre Santiago Matías, Alfa versus Lápiz, Don Miguel o Mozart y este otro círculo? Que Lápiz demuestre que es el papá del rap. Que Alfa demuestre que es el que está cogiendo más números. Imagínense que nosotros podamos conjugar eso. Lápiz, Alfa, que me tomó mucho de sorpresa eso de Alfa. Voy a desarrollar algo más adelante para que ustedes vean. Creo que a una unión, Alfa sumársele a esto que está pasando con el movimiento luego del concierto de Don Miguelo, para mí sería mejor. Santiago dice en su comentario de que eso que está pasando, que es muy bonito, que las canciones que están haciendo están quedando muy bien, que por qué ellos no se acercan donde él. Porque entonces ahí él demuestra que quiere ser parte de lo que está pasando para él apoyarlo. Si tú eres pro género y esto era lo que estábamos pidiendo, que esos tigres se unan para hacer canciones, empieza a apoyarlo. Como dijo el doctor le hizo un comentario: la canción está muy buena. Todos lo han dicho que la canción está muy buena. ¿Por qué resaltar solo la parte negativa? Empieza a apoyarlo, hacer los movimientos del lugar, que ellos cuando vean tu apoyo, ellos van a ir cediendo. Porque Lápiz, en la entrevista que le hizo Brea Frank cuando le preguntaron por ti, habló muy bien de ti, habló muy bien del Alfa. Ahora, cuando le preguntaron por qué no te daba una entrevista, él dejó su punto claro de por qué él no te da una entrevista. Y eso hay que respetárselo. Y ustedes ambos se han faltado el respeto
y ninguno han dado el apoyo, porque ustedes solo están pidiendo el apoyo para un solo lado. No hemos visto a ninguno apoyando la marca de Lápiz Consciente. Al contrario, la han criticado de manera directa a tal punto de decir, a mí no me interesa ponerme la ropa de Lápiz Consciente en público, en contenido que ustedes han hecho y lo han lanzado a las redes sociales. Don Miguelo hizo varios posts apoyando el concierto del Alfa y luego de hizo un post felicitándolo. El Alfa no felicitó a Don Miguelo cuando hizo su concierto. El Alfa dedicó su concierto a los pilares del género. Todos saben lo que tenía ese comentario en el fondo, que al final se está demostrando ahora. De manera directa, Lápiz no le ha tirado al Alfa, ni Don Miguelo, nunca se han referido al Alfa de manera directa esa gente. A tal punto de, ¿qué podemos decir? Que Alfa hizo tal cosa. Lápiz ha estado en premio, ha cerrado los Billboard, ha estado nominado a los Grammy, Alfa también ha estado en premio. Han hecho cosas grandes todos, porque el movimiento es un complemento donde todos nos vamos a apoyar y vamos a hacer crecer el movimiento. Uno solo no lo va a hacer, que es lo que ustedes quieren. Un solo artista no lo va a hacer todo, lamentablemente. Díganme ustedes qué bloque ustedes representan actualmente y qué positivo se le puede sacar a esta guerra. Díganmelo, porque yo hasta el momento no logro entenderlo. Más que sea un show mediático del momento, captar la atención del público en un momento, pero luego eso va a pasar. Y ya, hasta acá el video de hoy, mi gente. No olviden suscribirse. Recuerden que nosotros somos Datos Música RD. Estoy aquí con Valentín, Datos Music RD. Hablamos ahora, niño, te lo dice la máxima, el alcalde, el que pega, que tiene 2 millones de seguidores. Pero que ni nada ni nada, doble acotado, Dato Music, tú supiste, doble acotado, la página que está, si tú no estás, tazo. Dice, yo creo que Datos Plus y RD, Datos Music RD, tú sabes que los tigres que saben de música, los que tienen el verdadero dato de la música, te lo dice, Timmy Go.